Hola, soy Cristian y estás viendo Listón de Madera y Palo. ¿Ya? ¿A quién le cuentas tus cosas de la familia? A mi mamá y a mi papá. Para este video usaremos palos de lado o bajalenguas. Les recomiendo los bajalenguas porque son más grandes. Sin embargo, con palos de lado funciona bien de todas maneras. Lo primero fue juntar dos palos y pegarlos con cola fría en un ángulo aproximado de 90 grados. Luego de poner la cola fría, con un perro de ropa presioné los palos para sujetar las piezas, como un tipo de prensa casera. Después dejamos secando esas piezas y con otros tres palos formamos una U, repitiendo los pasos con la cola fría y los perros de ropa. El paso siguiente es pegar cuatro palos, uno sobre el otro. De esta manera formaremos un solo bloque más grueso. Este paso se repite completamente para formar con esos dos bloques la base de la estructura. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Papá, que... mamá, papá. Es muy tierna conmigo. Retomamos la U que habíamos formado y le colocamos otro palo a la mitad de los verticales, formando una A. Mientras se seca la cola fría, hicimos el dibujo decorativo que más tarde le pegaremos a la estructura. ¿Qué es lo que más te ha marcado de ella? Su apariencia y su cariño. Después, conectamos la estructura con forma de A junto a las piezas iniciales, formando una figura de casa. Una vez seca la cola fría, sacamos los perros de ropa y agregamos los bloques para la base. Aunque esta vez tuvimos que afirmarlo con cinta enmascarada, pues los perros de ropa no alcanzan a presionar todos los palos juntos. ¿Hay algo que te gustaría decirle? Que la quiero mucho. El paso siguiente fue taladrar los orificios para poder colgar los aros. Para eso, usamos la multipropósito con una broca de 2 milímetros. Y si pudieras darle un regalo especial, ¿qué sería? Una foto gigante que le guste mucho. Para terminar la construcción del colgante de aros, lo decoramos. En nuestro caso, quisimos usar plumones para pintarlo. Gracias.
Finalmente lijamos la base para emparejar y lograr que se parase solo. Y luego le pegamos el dibujo decorativo. Además, como una alternativa, pusimos un trozo de cáñamo para poder colgarlo en la pared. Así finalmente quedó el colgante. Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete al canal. Subo videos todos los miércoles. Por eso y muchas cosas más, ¡feliz día, mamá! ¡Mamá!